con mucho aprendizaje. Así es como me defino, como una mujer que he tenido esas subidas y bajadas, pero al final que no me he quedado ni con el triunfo ni con la derrota, sino que he seguido hacia el próximo capítulo, ¿no? Ya terminé mi licenciatura en administración. De hecho, aproveché la pandemia y la terminé en ese tiempo. Y ahorita mis planes, pues, es estudiar una maestría. No sé si en administración pública o administración deportiva. Estoy como decidiendo. No hice tesis en mi carrera, sino que hice el EGEL, pero a nosotros se le llamó EGEP por el sistema de que estábamos en pandemia y estábamos en línea, pero fue por medio del examen, el examen final. No tengo todavía completamente estructurado lo que es escuelas de taekwondo. Te digo completamente porque tengo lo que es la idea de iniciar con pocas escuelas para el conocimiento del sistema, cómo se manejan aquí en México. Y no, todavía no he abierto fechas ni como la gira de hacer clínicas para los niños dentro de la República, dentro de Taekwondo, porque pues sigo como compitiendo, ¿no? Sigo después de lo que fue el 15 de mayo, que fue la evaluación para juegos, pues tenía y estaba muy consciente de que tenía el campeonato panamericano. Ahorita estoy en un campamento, entonces como que no me he detenido para mis próximos planes. No sé cuánto tiempo, la realidad es que en este momento pues me encuentro muy bien, estoy anímicamente bien dentro del taekwondo y fuera del taekwondo, entonces no sé exactamente el tiempo que yo vaya a decir ya me quiero retirar en este momento o voy a planificar de aquí a París. La realidad es que ya mis planes no van a ser a largo plazo, sino que van a ser a corto plazo, ir competencia por competencia. Y creo que es una manera como de estructurar como mis competencias, pero en sí yo sé que el retiro está próximo, ¿no? Que cada vez está más próximo, ya no tengo 20 años como hace 13 años, pero pues creo que lo más importante es sentirme bien, seguir emocionada dentro de lo que son, dentro de del entrenamiento del taekwondo y en la competencia. Entra dentro de la estructura que te mencioné de las escuelas de taekwondo. Entonces todo abarca con respecto a equipo, a uniformes de taekwondo, a tenis de taekwondo, que es lo que nosotros normalmente usamos, pero entra dentro del plan de las escuelas de taekwondo. Me he enfocado por muchos años en el alto rendimiento. O sea, desafortunadamente en el sentido de que muy poco he ido a Sinaloa, muy poco he podido contribuir como a la parte de mi gente o llevarle como más infraestructura a lo que es la brecha, mi pueblo. Pero creo que se puede formar un gran proyecto con respecto a una misma escuela de taekwondo, a desarrollo del deporte también dentro del poblado o hasta en el municipio. Porque al final creo que, o lo que yo he visto, lo que yo he sentido y lo que hay dentro de la República Mexicana, es esa materia prima de muchos deportistas de buena calidad, que son fuertes, que son deportistas muy natos. Y ahí en Sinaloa, sobre todo, hay muchísimo. Y ahí en mi pueblo también. Entonces, sí me gustaría como tener esta parte de, en lo que es en La Brecha y en Guasave, el municipio al cual pertenezco, el poder desarrollar ya sea escuelas de taekwondo con box, allá se les da mucho el box, ya siempre la lucha también grecorromana, de buscar deportes que sean afín a la complexión del somatotipo del deportista en Sinaloa. Pero son ideas, ¿no? Al final necesito como estar fuera o más bien cerrar este capítulo también del deporte de alto rendimiento, pues para tener como al 100% y apoyar como al deporte dentro de mi estado, y pues al final creo que lo estaré apoyando en lo que es todo México,
al igual tengo muchas ideas, pero pues al final creo que necesito como aterrizarlas y necesito ese tiempo para hacerlas. Mira, afortunadamente por medio de las redes sociales, por medio del internet, ahora ha cambiado muchísimo en cuestión del taekwondo. Tienes más facilidad de ver videos de competencias hasta en vivo que están, por ejemplo, en Europa y tú las estás, yo las estoy viendo en casa. Y otra cosa buena que yo he tenido en los años que llevo, pues es que el taekwondo siempre ha cambiado. El taekwondo siempre está como evolucionando, hay nuevas cosas, hay nuevas técnicas, hay nuevos estilos también. Entonces lo que a mí me gusta hacer es como tomar lo mejor o lo que yo puedo hacer, tanto sumar como contrarrestar ese estilo y pues ponerlo en práctica. Siempre es el buscar aprender, ya sea un campamento que si vamos a un campamento a Corea, si vamos a un campamento a Gran Bretaña, siempre busco esta parte de qué es lo bueno que puedo tomar de otros atletas que lo pueda sumar en mí. A nivel internacional, creo que el taekwondo cada vez es la tecnología, primero que nada, el tener la medicina del deporte, el avance en la medicina del deporte también nos ha ayudado muchísimo a nosotros deportistas a nivel mundial, tanto para sacar rápido de lesiones como el no lesionarte, el recuperarte, pero hoy en día la tecnología es como el punto del iceberg del taekwondo, ¿no? ¿En qué sentido? Tanto en los petos electrónicos, sistemas en los cuales ya te dice qué es el dominio de un atleta. Entonces, cada vez se ha vuelto más complicado y también el estilo más la complexión de los atletas, ¿no? A mí, yo recuerdo muy bien 2008. Competidoras que estaban, sí, un poco más altas que yo, 10 centímetros, pero pues ahora ya están 20, 30 centímetros más altas, ¿no? Y creo que esa es una de las partes que ha cambiado. También antes era como de más fuerza, de más garra, y ahora es un taekwondo muy táctico. Ahora, por ejemplo, no tenemos lo que es tantas competencias, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en el equipo es un simulador de combate. Eso es algo que nos ha ayudado muchísimo para lo que es ese nervio cuando estás compitiendo. Creo que ha sido una de las herramientas más, pues, importantes dentro de lo que es el equipo, ayudarnos a pues, prácticamente simular que estamos en una competencia, ¿no? Esa es una de las cosas, al igual que siempre la frecuencia cardíaca en las pulsaciones, y no es algo que solamente lo llevemos en taekwondo, como te digo, también la lleva el preparador físico, él usa una cámara que mide dónde mi cuerpo está más cargado y de qué manera se va a hacer el plan de entrenamiento, también el entrenador de taekwondo, conforme cuáles fueron como el déficit de puntos, tratarlo de mejorarlo dentro técnicamente, tácticamente, entonces creo que al final cada uno suma dentro del equipo multidisciplinario, al igual que el médico, al igual que el fisio, al igual que el nutriólogo. Al final todos se enriquecen para un solo objetivo. Ahorita soy teniente y la verdad que sigo muy contenta de estar en esta institución del Ejército Mexicano, sobre todo por el apoyo de que ha tenido hacia mi persona y hacia muchos compañeros dentro del taekwondo y fuera de lo que es el taekwondo como otras disciplinas. Y también el poder motivarme también con mucha gente de ahí mismo, deportistas del ejército. Siempre trato verlos en eventos del ejército para, pues, sobre todo el retroalimentarte. Y al final creo que es un apoyo en todo sentido, ¿no? Tanto económico, tanto moral, creo que es algo que vino a enriquecer muchísimo mi vida dentro del deporte, el estar en el Ejército Mexicano. Una de las cosas fue, claro, mi papá, como bien lo mencionas, pero al final también era la parte del medio ambiente en el cual vivía yo en la brecha en mi infancia, ¿no? Era un poco el que si querías lograr algo tenías que trabajar para tenerlo. No era algo que llegara y
y que pues ahí estuviera, ¿no? Te estoy hablando porque yo, bueno, mi familia, la mayoría son pescadores y pues ellos no, el pescado no iba a llegar a casa, tenías a pues agarrar el pescado, ¿no? Al mar, a donde fuera. Entonces, pues más que nada fue como una enseñanza de vida el tener una infancia en donde yo estuve 14 años ahí en la brecha, donde estuve en la primaria, kinder, primaria, secundaria. Y pues para mí era siempre como un reto, ¿no? Siempre yo lo veía como de pequeña, como ese reto de tanto ir a entrenar, de entrenar con niños, pero... Y había como ese miedo también, el que no me pegaran los niños y todo, pero pues también no me dejaba, como que vas forjando, ¿no? El tanto el carácter como decisiones que vas tomando, ¿no? Y de pequeña, pues yo no veía como algo, como un sueño los Juegos Olímpicos, no estaban en mi cabeza. Simplemente era el vivir cada día y para tener un mejor mañana, ¿no?